Buenas tardes, amigos televidentes. Feliz inicio de semana. Empezamos Agenda Universitaria con la mejor información de los eventos que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y por supuesto, también conocer los perfiles de nuestros invitados que forman parte de nuestra institución. Hoy tengo el gusto de estar con Carlos Isaac Reyes, él es estudiante de la carrera de Comunicación. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bienvenido a Agenda Universitaria. Wow, estoy emocionado, contento, la verdad. Nunca pensé estar sentado aquí que me entrevistaran. Es un gusto tenerte aquí. ¿Qué te parece si este primer bloque empezamos conociendo un poquito más de ti? Cuéntame, ¿cómo así escogiste la carrera de comunicación social? Verás que cuando empezó en cuarentena, no sabía qué elegir. Por lo general, me iba a lo que decían mis padres. Mis padres decían que vaya a una carrera que tenga algo de dinero, ¿no? Que me dé dinero. Entonces, estaba aburrido y en ese entonces empezaron los podcasts a ponerse de moda. Entonces, con un grupo de amigos armamos un podcast, antes se llamaba Chicos Aburridos, porque estábamos aburridos. Entonces nos conectábamos y hacíamos así y pronto empezó a evolucionar eso. De estar simplemente conectados a una computadora en nuestras casas, empezamos a estar presencialmente. Mi padre me ayudó a tener un lugar, un espacio donde nosotros nos grabáramos y hacíamos nuestros podcasts. Grabamos con un celular y hacíamos actividades para comprar micrófonos. A partir de allí me di cuenta que la comunicación era lo mío. Ahí fue lo complicado cuando tuve que decirle a mis padres que quería estudiar comunicación y no lo que ellos deseaban. Mi padre muy contento me dijo, este es tu fuerte, y mi madre sí le costó un poquito, pero después aceptó, ¿no? Al momento de tomar esta iniciativa para empezar a hacer podcast, ¿cómo empezó todo este proyecto? ¿Cómo intercambiaste ideas con otros amigos? ¿Cómo interactuaste con ellos? ¿Cómo te acercaste a decir, sabes qué, quiero hacer podcast, no sé si puedes ayudarme con este proyecto? Pero es que fue complicado. Hay un punto donde mis compañeros, las personas que me rodeaban en ese entonces, su fuerte no era la comunicación, no era estar frente a un micrófono, frente a una cámara. Entonces, ahí el peso el que tenía era yo. Cuando yo me acerqué a ellos y les dije para hacer un podcast, les parecía poco convencible. Cuando les dije, ¿saben qué? No prendamos cámara. Subámoslo a Spotify y no aparezcamos. Dale, me gusta. Empezamos poco a poco, empezamos a ver que había un poquito de gente que le gustaba. Y ahí empecé a convencerlos poco a poco y decirles, oigan, ¿saben qué? Esto puede tener algo más adelante. Entonces, ¿qué les parece si entramos? Va, dale. Empezamos a poner cámara y fuimos a lo presencial. Algunos aceptaron, poco a poco se fueron alejando, tristemente, porque allí empecé. ¿Con cuántas personas iniciaste más o menos? Porque me dices que poco a poco se fueron alejando. Sí. Me imagino que fue un grupo grande. Verás, en principio fuimos tres. Se unió una persona más, un cuarto. Después fuimos cinco y después fue seis. De esos seis, quedamos simplemente tres. Y de tres ya quedamos dos. Y de esos dos ya. ¿Pero eran compañeros de la universidad? No, verás que no, eran simplemente amigos, conocidos. Okay. Empezó como un hobby, exacto, ¿verdad? Exacto, okay, empezó ya como un hobby. Simplemente sentarnos, ¿qué vamos a hablar? No sé, sentémonos, vamos a ver qué es lo que está pasando en Twitter. Ok, y hablábamos de temas, variedad, lo que pasaba en el cine. Entonces, de allí, cuando ya entré a la universidad, conocí a una compañera. Una compañera que le gustaba el cine. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Hagamos una sección de The Boy Show, porque ya le cambiamos de Chicos Aburridos a The Boy Show. Y esa sección era 321 y era de cine. Entonces ella hacía sus top de cine y lo publicaba y así me fui acercando un poco más a mis compañeros de la universidad. ¿Ya qué tiempo llevas trabajando en este podcast, en este proyecto? Ya como productora, ¿no? Sí, verás que el proyecto de The Boy Show quedó como un stand-by, uh-huh. Porque ese proyecto se fue reduciendo. Quedó básicamente en la nada. Uh-huh. Entonces decidí transformar a The Boy Show y hacer lo que con mis compañeros de universidad, personas que ya tienen el tiempo para estar dedicando a eso, transformarlo y hacer una productora, que actualmente la conocemos como Falcor Production. Exacto. ¿Cómo se manejan en redes sociales? ¿Qué tal esa acogida? Verás que cosas de tiempos, uh-huh, se nos ha complicado. Porque hemos tenido varios proyectos ya escritos y estipulados que los hemos intentado grabar y han quedado a veces a medias. Pero cuando nosotros hicimos un podcast relacionado a la productora llamado CinemaCorp, vaya, que es una fusión de lo que hacíamos en The Boy Show con 321 y hacerlo ya un podcast de cine,
empezamos allí a básicamente a ir a redes sociales y ese tipo de cosas. Y la verdad es que no recuerdo cuántas visualizaciones, pero uno de los videos que sacamos tuvo más de 2.000 reproducciones, al menos en TikTok, porque nos divertimos. Ese es el punto. Me estabas comentando que que te uniste con una chica de tu carrera que le gustaba mucho esto del cine, ¿no? Sí. Y comenzaron a hablar de esto. ¿De qué temas más hablan en estos podcasts? Por lo general, lo que te mencionaba al principio, es que hablábamos mucho de temas variados. Lo que hay en tendencia en Twitter, exacto, por ejemplo. Exacto, por ejemplo, tendencias de Twitter. O también hacíamos entrevistas. Había una sección del programa que se llamaba A lo Suave. Entonces, traíamos a personajes públicos, entonces los traíamos, hacíamos la entrevista y hablábamos de temas variados. ¿Y qué tal esa experiencia de traer invitados cuando uno recién está iniciando en este mundo del podcast y tal vez como estudiante, ¿no? Es medio raro, porque no tienes ninguna persona que te esté orientando ni te esté diciendo, haz esto, haz esto, haz esto. Claro. Entonces, a veces sí caes en una monotonía donde siempre haces lo mismo y lo mismo y lo mismo, entonces ya ves que eso sí está bien. Cuando ves que está mal y la persona se incomoda hasta por ciertas preguntas, ya sabes qué no preguntar. Cuando hay un silencio incómodo, ya sabes qué hacer. Entonces claro, vas experimentando y poco a poco, así sucesivamente. Pero sí fue un tema muy complicado, porque hasta hemos tenido, una vez, nos han dejado muchas veces plantado. Entonces como sí, en sí, todo fue lado, siempre hay una primera vez. Sí, 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 pero sí, la verdad es que fue una experiencia que al menos para mí fue increíble, yo la pasé muy bien y ahora con este proyecto de Falcor Production lo veo que se está armando poco a poco y es como poner las fichas para ya está moldeando de una exacto, buena manera y eso exacto, es muy grato y satisfactorio, ya que empezaste como un hobby y ahora es como un medio donde puedes divertirte entre amigos y también a la vez un trabajo. ¿Quién sabe qué puede pasar más adelante? Sabes que sobre todo el tema de que la universidad me abrió muchas cosas para poder aprender una vez que ya volví a la presencialidad. O sea, se dio la presencialidad. Efraín Luna me dio la oportunidad para hacer pasantías en televisión y allí conocí muchas cosas, el manejo de las cámaras, que sí esto, que sí lo otro. Y ahí entramos a la presencialidad de clases, donde conocí a muchos de mis amigos que actualmente forman parte de Falcor. Entonces, allí se fue armando, fuimos más conociendo más cosas y fuimos entendiendo más y nos fuimos destruyendo al entender más las películas y cuál es el encuadre, que si la iluminación de este lado, ya ahí yo solo falta este semestre, vamos a ver guión, ya vamos a saber cómo va a terminar la película. Toda una producción completa. Exacto. Carlos, ¿qué te parece si en el segundo bloque seguimos conversando sobre tus proyectos y también a la vez tu vida universitaria? Perfecto. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria, quédese con nosotros por medio de la señal de la UCSG Televisión. Volvemos con más de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se conectan, me encuentro con Carlos Isaac Reyes. Él es estudiante de la carrera de comunicación. Carlos, me estabas comentando, estábamos hablando sobre la productora, sobre los podcasts que realizas. Algo muy interesante que me parece es que ya estés trabajando con esto de la plataforma Spotify. Cuéntame cómo fue esa experiencia, ese trayecto hasta llegar a esta plataforma. Verás, yo empecé, los podcasts estaban reventando en cuarentena, entonces solo escuchaba en Spotify. Entonces busqué en YouTube tutorial cómo subir un spot, ya, una página. Una página, lo subías, ponías la descripción, pero yo quería monetizar. Y era complicado monetizar porque la página era inglesa, era de Estados Unidos. Entonces tenías que ser de allá o tener una cuenta bancaria allá para poder monetizar. Entonces empecé a buscar lo que eran cuentas, páginas latinoamericanas para que nos ayuden y apoyen. No había apoyo. Hasta ese momento no había. Entonces sí fue complicado, sobre todo porque, y fue emocionante, te cuento, porque habían personas que no solo de Ecuador te escuchaban, porque esa página te daba claro, internacional. Un impacto ahí. Te escuchaban de Argentina, qué sé, de Nicaragua, qué sé, otros lados.
por último, hasta del continente de Asia. No te decían qué país de allá, pero sí te decían Asia. Y como, vaya, hay dos personas que nos escuchan de Asia, sigamos subiendo. Dejamos en un momento dejar de subir allí Spotify y nos dedicamos y nos centramos a YouTube, porque ya empezamos a hacerlo con video. Y eso fue un error, porque ya se nos cayeron ahí, volvimos a subir a Spotify, pero O sea, dejaste abandonado por un lado Spotify por un tiempo. Sí, mira, todo lo que uno aprende dentro de ese proceso. Se cae, pero hay que levantarse de nuevo, a pesar de que, bueno, hay que con otro proyecto, ¿no? Me estabas comentando, eso también te quería consultar, que cuánto tiempo llevabas con la productora y me estabas diciendo que en pandemia lo seguían trabajando. ¿Cómo hacían en ese momento para comunicarte ya con tus amigos que en sí se enfocaron en esta productora que son estudiantes de aquí, compañeros claro, de la universidad? Sí, verás, la productora nació una vez en presencialidad. Uh-huh. Era una persona, en ese entonces yo quería que todo mi grado sea parte de este proyecto porque todos tienen talento. Hay una persona que le gusta escribir, hay otra persona que le gusta la cámara, hay otra persona que le gusta edición. Entonces dije, quiero abarcar a todos. Todos quiero que sean parte del proyecto. Hasta que llegó el director de la carrera y me dijo, mira, cálmate, relájate, siéntate. Me imagino esa emoción de ver en otros países ya te comiencen a escuchar. Uno quiere hacer es maravillas, ¿no? Para mejorar esa producción. Entonces, básicamente, ya me calmó y me dijo, mira, si abarcas demasiado, se te va a hacer más complicado. Entonces fui reduciendo el equipo de Falcor y ahorita actualmente somos 5 personas. Somos 5 personas que estamos trabajando, estamos escribiendo, una que otra vez salimos a grabar y nos divertimos grabando. El último video que hicimos es un tutorial de cómo grabar agua. ¿Ya? Sí, porque eso, creas o no, eso también le gusta al algoritmo, pero lo hicimos de manera, quisimos dar la propuesta de cómo hervir agua estéticamente. Es decir, de una manera que tú digas fotográficamente, wow, es una cámara profesional que estás grabando con buenos ángulos, un buen movimiento. Entonces, no sé si me vas entendiendo. Entonces, también nos divertimos un poco. Otro video que sacamos, que lo envié al equipo, fue otro de una canción para no verte más, ¿ya? Pero una versión más transformada, un poquito más desde otras perspectivas, de una persona. Le diste tu toque. Exacto, le dimos un toque. Entonces también es como divertirnos grabando lo que hacemos, porque al final estamos para aprender y a hacer las cosas, ¿no? Entonces, básicamente eso. Me estabas comentando en el anterior bloque que ya vas a entrar a este semestre con esto de ya enfocarnos en el guión. Sí. ¿De qué manera innovarías ya con estas nuevas técnicas aquí en la producción? Verás, yo creo que tenemos bastante problemas todo el equipo al momento de dar unas ideas, porque siempre uno dice algo y dice, no me termina de convencer. Es que cada uno tendría que tener como que su cargo, exacto, creo yo. Sí, pero por lo general, como somos un equipo pequeño, trabajamos todos en conjunto. Entonces, cuando ya el equipo crezca, probablemente ahí ya cada uno tenga su parte. Pero por el momento todos trabajamos en uno para guiar. Ok, ¿para dónde queremos llegar? Ok, vamos para este lado. Entonces, yo creo que la universidad nos va a dar este semestre lo que es clases de guión. Exacto, clases de guión. Entonces, de allí yo creo que vamos a abarcar ese lado. Ese lado de organización, ese lado de cómo estructurar bien un guión, no botar ideas por botar. Entonces, yo creo que esa parte creo que vamos a mejorar bastante. Es que escribir un guión o un libreto igual es algo complicado y como dices, es un grupo pequeño en donde se necesitan varias ideas para tal vez llegar a hablar de un tema para un público objetivo. Exacto. Y no tener es esa audiencia. Cosa. Exacto. No es cualquier cosa. No es de sentarte, ok, vamos a escribir una historia de 30 minutos, ok, en un cuaderno, ta, 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 ta. No, es una idea de tenerla planteada, sentarte con tu equipo y plantearlo. He conocido a gente que he trabajado con la universidad, prácticas que nos han hecho hacer, donde básicamente tenemos que grabar un corto. Hay gente que simplemente, ok, vamos a grabar esto en tal lado. Y se van con la cámara así, sin tener un papel escrito. Yo he sido parte de esos grupos y no sabes cómo me tiltea el ojo cuando dicen, oye, pero si grabamos de este lado. No, si grabamos del otro. Oye, pero si... Entonces, eso también es una parte donde yo creo que la organización, creas o no, puede sonar como sea, pero es muy importante. Tener algo escrito de toma uno, hacer esto de acá, toma dos, hacer esto de acá, yo creo que es muy importante. Y eso es lo que creo que nos hace falta a muchas personas, organización.
Exacto. ¿Qué hiciste en ese momento cuando te percataste que en Spotify estaban perdiendo audiencia porque se dedicaron ya a la plataforma de YouTube? ¿Cómo volviste a retomar eso? Fue un momento complicado realmente porque no sabíamos, o sea, simplemente lo que teníamos que hacer era cambiar la edición completamente porque formato YouTube tenía una edición donde tú veías la imagen de un perrito sin un sonido, es un ejemplo. Entonces digamos que aparece un meme, entonces ya dices, ok, ya caché el meme. Auditivamente no entiendes el meme cuando suena en sonido. Entonces teníamos que quitar esos memes y ponerlos de nuevo, y poner el audio completo, sin ningún efecto de sonido, sin que parezca divertido ni nada por el estilo. Entonces un Spotify completamente nuevo, sin ningún efecto de sonido. Y volvíamos a retomar. Subieron los 4 últimos capítulos que están en Spotify, son básicamente ya con video, antes de que todo el equipo vaya, se desvaneciera. Entonces sí, básicamente. De allí retomamos con CinemaCore. CinemaCore está subido sí con audio. Y ahí es donde aprendimos muchas cosas. ¿Has tenido alguna experiencia hasta el momento? Por ejemplo, como me decías que ustedes hablan de cualquier tema en tendencia en Twitter. A veces esas tendencias pueden llegar a ser malas para unas personas. Y tal vez tomen el mensaje o tal vez el conversatorio que ustedes tienen entre amigos y comiencen ya las críticas. ¿De por qué eres insensible en estos temas? ¿Por qué? Tratábamos de no tocar mucho esos uh-huh. temas delicados. Había un compañero que con... O tal vez a cosas malas, ustedes lo transforman a, queríamos, a chiste, ¿no? Queríamos, o sea, la gente, hacer, hay gente que no le gusta. Sí, queríamos hacerlo un poquito más gracioso. O sea, no queríamos ir a la cháchara y seguir con el tema y dándole. Sí queríamos hacerlo un poquito más tranquilo, más refresco, para que la gente no se lo tome en serio. Dábamos nuestra opinión y después de la opinión seria, ¡pum!, un chiste. Ya, acabamos. Vamos con otro. Exacto. Porque era un momento de tensión para todos. Era así de que nos mirábamos y decíamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, ahí metí a alguien, uno de mis compañeros que tenía un humor un poquito más pesado. Ahí metía el chascarrillo y todo, y seguíamos con el otro tema. Carlos, para ya ir finalizando las entrevistas, cuéntame cuáles serían tus expectativas a lo largo de tu vida cotidiana con esta productora que te manejas. Yo creo que las expectativas, ¿no? Yo creo que ¿qué aspiras con algo que tú empezaste de cero? Yo aspiro muchas cosas, ¿sabes? Yo aspiro el hecho de tener más visualización dentro de la productora, tener ese desempeño por parte de todos y que sea reconocida. Ser reconocido e innovador. Yo creo que mi mayor meta aquí es que la productora muestre algo nuevo, algo que no se ha visto, aunque es complicado porque una vez leí que decía que ya está todo hecho, pero vamos a tratar de combinar cosas para poder hacerlo. Entonces yo creo que esa es mi perspectiva. Bueno, Carlos, fue un gusto haber conversado contigo y te deseo todos los éxitos en tu productora Falcor Production. Muchas gracias. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Volvemos con el tercer y último bloque con la mejor información. En el rectorado de nuestra institución se recibió la visita del ingeniero Andrés Pinos, viceministro de Transportes y Obras Públicas. Veamos. Nuestra institución abre sus puertas a nuevos proyectos de trabajo en beneficio a la sociedad. Tras varios años de querer cambiar algunas normativas por parte de la infraestructura de transporte y obras públicas. Lo que estamos haciendo ahorita es haciendo un trabajo en conjunto, un trabajo entre la academia y la parte pública, representando el Ministerio de Obras Públicas. Vamos a empezar la encrucijada de actualizar el libro amarillo del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué es el libro amarillo? Básicamente es la normativa de las para en la parte vial y en la estructura de los puentes. Entonces, que no está actualizado desde el 2002. Entonces ya van 21 años y creemos que ya es momento de que lo que no se hizo antes
empezarlo a hacer desde ahora, que es una actualización para poder tener normativa vigente, normativa que vaya de acuerdo a las normativas internacionales. Se pudo llegar a un acuerdo con nuevos proyectos, ideas innovadoras para empezar a trabajar desde ahora, con la autorización de tener ya vigente las nuevas leyes y así poder avanzar esta labor con éxito y junto a nuestra institución que extenderá su ayuda. Informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Por otro lado, presenciamos la visita del consejero del CACES para socializar temas de interés para las carreras de enfermería, odontología y medicina. Recibimos la visita del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, CACES, para socializar temas de interés en las carreras de enfermería, medicina y odontología, que se han venido trabajando en conjunto a las autoridades de nuestra academia. El CACES está muy preocupado en, directamente en territorio a las universidades, entregarles la información más actualizada posible con respecto a sus procesos. En este caso, el examen de habilitación profesional ha tenido una actualización que nos permite ahora sí armonizar con los contenidos que se están dando en las diferentes facultades de medicina, odontología y enfermería. Estos nuevos contenidos tienen una estructura que se dividen entre componentes, subcomponentes y temas de innovación que han sido entregados en este conversatorio al rector de la UCSG para que pueda ser utilizado como un instrumento que le permita tomar mejores decisiones en sus gestiones. Informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Para finalizar, en el rectorado se llevó a cabo la firma de convenio entre la Unidad Dermatológica Ollague y Asociados y la UCSG, en beneficio de nuestra comunidad. La Unidad Dermatológica Ollague y Asociados, junto a nuestra universidad, firmaron un nuevo convenio para proceder el objetivo de coordinar y articular acciones conjuntas que permitan la ejecución de proyectos de posgrado, investigación científica y de prácticas de apoyo social de los estudiantes, con el fin de complementar su formación académica. Con este convenio que se ha firmado con el señor rector, hace de que la dermatología ecuatoriana se ponga en un sitial bastante alto, sobre todo por la enseñanza que se les puede brindar tanto a médicos dermatólogos del extranjero como a nivel nacional. Los fellowships, que son entrenamientos especializados, solamente se hacen en lugares de primer nivel. Sin embargo, actualmente en el Ecuador, con nuestra clínica y con la tecnología de avanzada que tenemos respecto a la dermatología láser, los estudiantes que deseen especializarse en dermatología láser ya podrán acceder a estos programas gracias al aval de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Esto fue toda la información aquí en Agenda Universitaria. Soy Hilary Maruri y conmigo hasta una próxima.